Mina Ray. Nací el mismo día en el que el mundo se hundió. Los que sobrevivieron tuvieron que buscarse una nueva vida bajo tierra. Arriba solo había cenizas, frío y muerte. La gente creyó que duraría para siempre, pero sin nosotros ahí arriba, la vida volvió lentamente. Tenía 6 años la primera vez que vi el sol. Mamá y papá se quedaron sobrecogidos por lo que vieron. El mundo que conocían se había ido para siempre. Pero yo no. Jamás había visto nada tan perfecto. No fuimos los únicos supervivientes, y a paso lento pero seguro, nuestra pequeña comunidad fue creciendo. No siempre fue fácil, pero por un tiempo hubo paz y levantamos Prosperity. Un nuevo hogar, una nueva vida, otra normalidad. Pero, como todo en este mundo, era demasiado bueno para durar. Los salteadores vinieron del este, liderados por un par de gemelas. Dijeron que habían oído hablar de nuestro paraíso. Dijeron que lo querían para ellos. No pudimos hacer nada. Nos lo quitaron todo. Nuestra comida, nuestros hogares, a nuestra gente. Cuando necesitábamos un milagro, oímos el nombre de Thomas Rush. Su capitán y él habían recorrido la costa oeste ayudando a gente a reconstruir, y ahora iban en tren hacia el condado de Home. Mamá me envió a por ellos a lograr que nos ayudaran a recuperar nuestro hogar. Era la última esperanza. La salvación. Pero todo salió espantosamente mal. ¿Capitán, estás vivo? ¡Dios mío! ¡Vienen hacia aquí! ¡Arriba, capitán! ¡Venga, arriba! ¡Los putos salteadores nos van a matar! ¡Arriba, Capi, arriba! Dios, Barnes. Como sigas gritando, se nos van a echar encima. ¡Ras, estás vivo! ¡Ayúdame! No, no hay tiempo. Hay que irse. Barnes. No dejaremos al capitán atrás. Se acercan rápido. No podemos separarnos. ¿Entendido? Capitán. Es el momento. Hay que armarse, buscar a los nuestros y encontrar la forma de salir de aquí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Paso a paso, Barnes. Guíanos, te seguiremos. No lo contaba. Tenemos que encontrar el vagón del arsenal, armarnos y salvar a quien podamos. Por aquí, Barnes. No te alejes del capitán. Deberíamos darlos por perdidos y huir. Todo irá bien. Queda más gente por salvar. ¡Aviso!
Aviso para los pasajeros del tren. Esto es territorio de salteadores. Todas vuestras pertenencias son nuestras. Mi hermana y yo vamos a por vosotros. Dios mío, se acerca una tormenta de arena. Vamos a estar en un lío si nos alcanza. Tenemos que seguir adelante. La mierda, vuestro puto pero es que hay problemas. No sé de qué estás hablando. Hay que seguir, tenemos que salvar a esa gente. Cuanto antes los encontremos, mejor. Dios mío, hay salteadores por todas partes. Creo que deberíamos largarnos de aquí. Tranquilidad, hay que seguir. Tiene que haber más. Cuando acabemos con el condado de Hope, deberíamos ir al sitio del que vinieron estos mamones. ¿Te crees el no va más? Pues baila para mí, no va más. Te vamos a echar al foso de lucha. Entonces ya veremos si sabes pelear o no. Me he ganado un dab, hijo puta, sí. ¡Feliz puta Navidad a todos! Papá Noel acaba de traer un tren lleno de regalos. ¿Qué tenemos por aquí? Liebres. Voy a preguntaros una cosa, liebres. ¿Qué coño creíais que iba a pasar? Mira que montaros en una mole gigante de hierro. Humo negro, nada más. ¿Creíais que no lo veríamos? ¿Qué queréis, Barnes? Queremos saber si resolvéis problemas o los creáis. ¿Qué? Nuestro padre siempre decía que la gente resuelve problemas o bien los crea. El mundo ya tiene demasiados problemas. Buscamos a gente que resuelva problemas. Los nuestros. Si tú resuelves problemas, nosotros te protegeremos. ¡Comida, ropa, armas! Lo que necesites. Hasta seguro médico. Pero si creas problemas, pues... Papá nos enseñó qué hacer con esa gente. Son otro problema que resolver. Nuestro viejo resolvía la hostia de problemas. Sí. Puta madre. Así que, liebres. ¿Vosotros resolvéis problemas o los creáis? Los resolvemos. Hemos resuelto problemas en todo el país. Podemos daros agua potable, construir refugios, cualquier cosa que necesitéis. Barnes, calla. ¿Podéis construirlo? Bueno. Yo no. Pero Ras sí. Pues tú vas a ser nuestro resuelve problemas oficial. Que te jodan. Vale. Oh.
has acabado? Vale. Probemos de nuevo. ¿Nos ayuda a resolver nuestros problemas, señor Rush? Vale. Del tren, eres el capitán de seguridad. Soy Carmina. Dios mío, te vi caer al agua y pude sacarte antes de que te ahogaras. Que yo sepa, somos los únicos que escapamos. Vamos. Bien. Hay que ir con cuidado. Las gemelas se largaron con Rush, pero muchos salteadores se quedaron. Vale, hay que volver al condado de Hope. Mi madre, ella sabrá qué hacer. En marcha. Hola, socio. Venga, solo tenemos que seguir el río para llegar al condado de Hope. No puedo creer lo que ha pasado. Habrán visto venir el tren. Tendría que haberlo sabido. Esas putas gemelas, Mickey y Lou. La primera vez que las vi fue cuando vinieron a nuestra casa. Me dijeron que ahora es suya. Que teníamos marcado voluntariamente o que la tendrían con nosotros. ¡Joder! Aquí hay un túnel que lleva al condado de Hope. Los salteadores nos bloquean la entrada. Vamos. La potencia de fuego. Pongámonos en marcha. Mi padre intentó luchar, así que nos lo arrebataron. Y luego la casa. Mi madre y yo no tuvimos más remedio que empezar de cero. Atravesé esa vieja mina cuando me fui para buscar ayuda. Hay un banco de trabajo dentro. Puedes usarlo para construir un arma. Hubo muchas víctimas, pero mi madre reunió a los supervivientes y construimos un lugar donde estar a salvo. Rush tenía que ser la pieza final para poder contraatacar por fin. Pero ahora estamos peor de lo que estábamos antes. Ahí está el banco de trabajo del que te hablé. Rush dijo que eras mañoso. Vamos a construir algo. Lo siento por los tuyos. Puedes usar estos bancos para improvisar armas y reponer Sí, necesitamos más recursos. Habrá que registrar la zona para conseguir algunos. Te prometo que buscaré el modo de que se haga justicia. Acuérdate también de mirar arriba. A veces hay que romper algo para mirar detrás. Algo cerca. Con eso bastará.
Llevemos este material al banco de trabajo. Quiero ver qué puedes montar. ¿Especie de lanzasierras? Es flipante. A esos salteadores les espera una buena. Ahora sí que podemos atacar el puente. Me cago en la puta. Si respiras esto te jode los pulmones. Las gemelas dijeron que nadie saliera del condado de Hope y no entra nadie. ¿Eh? Ha faltado muy poco. Bien, bien.
Estupendo, gracias. Venga, ya casi estamos. Ahí está. Ojalá mamá esté bien. Carmina, oh, gracias a Dios. Me tenías preocupada. Mamá. Niños, adentro. Ahora voy yo. ¿Qué ocurre? Venía un tren lleno de gente a ayudarnos. Pero... los salteadores, las gemelas... cogieron a Rush. Todos los demás murieron. Oh, Dios mío. Fue terrible. Oh, lo siento mucho. No tenía que haberme ido, mamá. Oh, cariño. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Nadie va a venir a ayudarnos, estamos solas. No hay nadie más. Shh. Vamos dentro. Así me cuentas todo. Gracias por traérmela. Ah, muy bien, vale. Sabes manejar un arma. Y tú te desenvuelves mejor que nadie. ¿Y? Así que... deprimirnos no servirá de nada. A ver, Rush iba a ayudarnos a construir algo seguro. Ahora es cosa nuestra. Hay gente valiente desperdigada. Solo hay que encontrarla. Hay que demostrar a todos... que podemos con los salteadores. Mamá, no será fácil. Lo sé. Es la única opción. La verdad es que no esperaba que Carmina volviese, y menos con ayuda. No puedo quedarme aquí parada siempre. No hay viento ni tormentas. Un buen día para cazar si no te pillan los salteadores. Así que esto es el hogar. Mamá tiene razón. Las dos podemos trabajar juntas para reconstruir este sitio. Cuando necesites que te eche una mano, llámame. Lucharé a tu lado, Capi. No te importa que te llame Capi, ¿no? Capitán de seguridad suena, no sé, un poco formal. Mira, sé que las has pasado canutas. Si quieres refrescarte un poco y cambiarte de ropa antes de empezar, tengo algo por ahí. Creo que deberías hablar con mamá. Te contará todo lo que podemos hacer por Prosperity. Pase lo que pase, me alegro de que Carmina regresase.
Debemos ponernos en marcha. Me estoy dejando la piel en esto. Tengo que contarte algunas cosas. Me llamo Kim. Digamos que soy la que manda aquí. Sé que has pasado por mucho, capitán. Pero la verdad es que toda ayuda que consigamos es poca y de momento solo te tenemos a ti. Creíamos que la gente que venía en vuestro tren iba a marcar la diferencia. Que íbamos a colaborar entre todos para prosperar y construir algo. Que íbamos a devolverles el golpe a las gemelas. Pero todo quedó en agua de borrajas. Ahora depende de nosotros. Queda mucho trabajo por delante. Déjame enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Esto es Prosperity. Si queremos tener alguna oportunidad contra los salteadores, lo primero que hay que hacer es poner este sitio en funcionamiento. Prosperity posee varias instalaciones para ir creciendo. En esos lugares podrás crear armas y vehículos, cultivar plantas para mejorar la salud y otras tantas actividades. Esto es el condado de Hope. Si queremos exprimir al máximo nuestras instalaciones, necesitamos mejorarlas con etanol. Tu mapa muestra los puestos en los que los salteadores guardan el etanol que nos han robado. Asegúralos para conseguir lo que necesitamos. Y aquí podrás encontrar especialistas. Gente cuya experiencia aumentará nuestras probabilidades contra las gemelas. Tráelos a casa para que Prosperity y tú seáis más fuertes. Pero nada de esto será posible sin Thomas Rush. Él ya ha creado asentamientos en el pasado, y sin sus conocimientos no podremos llevar Prosperity al siguiente nivel. Últimamente las gemelas envían a muchos prisioneros a su mina de carbón. Yo empezaría por ahí. Eso es todo. Rescatamos a Rush, encontramos a gente que lleve las instalaciones y les traemos etanol para maximizar nuestra producción. Si nos ayudas, haremos todo lo posible para ayudarte a ti. Enmascarados. Pase lo que pase, me alegro de que Carmina regresase. Es increíble. Que sobrevivieses al accidente. ¡Gracias al cielo! ¡Qué amable! ¡Soy Abby! Pensé que no lo contaba. ¿Qué voy a hacer? ¡Vaya, hola! Vale, pues necesito un recadero. Mis piernas están de pena. ¡Hola de nuevo! Como iba diciendo... ¡Ay, gracias al cielo! ¡Qué amable! Soy Abby, el creador de la Abbypedia. Ya sabes, la única tienda que hay de mapas e información. Abbypedia, tu guía para todo.
El problema es que la avipedia ahora corre peligro. He perdido mi material, información, mapas, todo. Y ahora mi plan de negocio ha desaparecido. Pero sé quién me la ha jugado. Mi empleado Richard. Tiene un problema bien gordo con las apuestas. Se pone a jugar a las cartas con esos salteadores y lo acaban desplumando. Debe de haberlo puesto a buen recaudo para que no se lo quiten. Esa gente no es muy amable ni educada, que digamos. El sitio de las timbas no está muy lejos de aquí. Si le asustas, echará a correr directo a su escondite, estoy seguro. Iría yo, pero me fallan las piernas. Y los pulmones. Y los ojos. En fin. ¿Vas a recuperar mi plan de negocios? Si me rascas la espalda, yo rascaré la tuya. La avipedia te lo garantiza. Cuanto más levantemos Prosperity, más probabilidades tendremos de sobrevivir a esta crisis. Los salteadores cuentan con secciones por todo el país y de vez en cuando envían suministros para ayudarse entre ellos. Si ves un avión, seguramente sea suyo. Si quieres reclamar los suministros antes que ellos, te tocará correr y también luchar. Contigo.
pillaremos por sorpresa. Capi, nos informan de que los salteadores tienen a gente saqueando los cadáveres. Son unos cobardes y saldrán corriendo en cuanto vean problemas. Si ves a uno, acaba con él y registra su mochila. Tendrá un montón de cosas que puedes usar. Mira, Capi, luchar contra los salteadores no es un juego de niños. Si alguna vez ves que te superan, puedes fabricar armas y equipo mejores con los recursos que encuentres en Hope. No olvides que los de Prosperity estamos para ayudarte en lo que podamos. No te decepcionaremos. Cambio de sitio. ¡Atención! Van a celebrar una señora cena para todos ellos. Daría lo que fuera por colarme ahí. Seguro que sirven la mejor comida. Quizá hasta barbacoa de perro con miel. Ah, yo pensaba en la bebida. Quizá haya alcohol de fruta auténtica. No. ¡Yo me largo de aquí! No tengo ninguna arma escondida. ¡Lo juro! ¡Te ha enviado Abby! No me hagas daño. Hablemos. Mira, vale, sí, perdí la ropa jugando a las cartas. Ja, ja, ja. Tengo un problema, ¿vale? No pretendía que todo acabase tan mal. Era uno de los exploradores de Abby y pensé que como los salteadores viajaban tanto, serían una buena fuente de información. Dijeron que debía ganármela y cuando me di cuenta me había jugado todos los recursos de Abby. Lo único que me quedaba por ofrecer era la ropa que llevaba y el plan de negocios de Abby. El plan está en mi alijo secreto, en un pequeño búnker pasando aquella colina. Juro que nunca volveré a apostar. ¡Ayúdame! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! No te distraigas, enemigo delante.
moverme. Será como si nunca hubiera estado aquí. Aquí la gente está muy triste. Parece que no hayan celebrado nada en 17 años. ¡Voy a cargar! ¡Cubridme! Al enemigo, te vas a enterar. ¡Hola! ¡Saludos! Daría palmas de alegría, pero mi papá decía que eso era de bebés y payasos, y yo no lo soy. ¿Recuerdas cuando te dije que te rascaría la espalda? Bien, pues voy a poner la sede de la Avipedia en Prosperity. Mis exploradores están recabando información. Pronto recibiré mapas y bueno, ya lo verás. Mi plan de negocio hará que la Avipedia se globalice. Será como decía mi padre, que era en el pasado. Todo el mundo nos ayudará y hará donativos. Será una pasada. Dentro de nada te veo en Prosperity, ¿sí? ¡Guay! ¡Ya hay ganas! En fin, ¡que te vaya bien! ¡Eso es! ¡Sigue luchando!
¡Ayúdame! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡No! Manos allí. Cuidado con esa colmena. Voy a ir allí. Atención a los exploradores. Siempre saben lo que se cuece en el condado de Hope. Ya sea un puesto, un escondite de preparacionista o un nuevo aliado, ellos actualizarán tu mapa con la ubicación de algo que valga la pena investigar. Esto no ha sido nada. Por aquí hay problemas. ¿Qué
tienen a Ras prisionero bajo tierra. Entra ahí como puedas y tráelo a casa. Buena suerte, Capi. Básicamente soy medio ninja. Has tenido sobreviviendo al accidente. ¿Echaste los cerrojos? No va a entrar nadie.
Menuda suerte que tengo. Dios mío, creía que habías muerto. Tenía que saber que no te rendirías. Has vuelto por mí. Joder, estás loco. Has vuelto por mí. Debemos irnos. Ya.
En marcha. Tú ponte en la torreta y yo me encargo de... ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Vienen a por nosotros! ¡Los tenemos detrás! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Enemigo a la derecha! ¡Enemigo detrás de nosotros! ¡Vienen desde la derecha! ¿A dónde vamos? Te toca conducir hasta que lleguemos allí. Esa gente tenía algo que no puedo explicar. Si pudiéramos averiguar sus creencias.
Tal vez tengamos una oportunidad contra las gemelas. Estoy hecho polvo. Tengo que recuperar el aliento. Despacio. Por Dios, Rush, pero si te han hecho papilla. No es nada. En un par de días estoy bien. ¿He oído bien? ¿Eres Thomas Rush? Debes de ser Kim Ray. Carmina me habló mucho de ti. Tu hija es dura, como ella sola. ¿A mí me lo dices? Carmina, trae el alcohol. Voy. Veamos esa herida. Cuidado. Vas a tener que colocarle esto. ¿Solo quedas tú? Sí. Lo siento, ni imagino cómo te sentirás. Responsable. Las gemelas saben cómo desmotivarte. Verás por qué te necesitamos. Ya no sé si podré serviros de mucho. Aún podemos hacerlo, Rush. Levanta este sitio y hazlo fuerte, tal y como hablamos. No es tan fácil. Había especialistas, expertos. Empezarías con poco. Esto no es diferente. Ya lo hiciste, enséñanos. Necesitamos más gente que estén dispuestos a aprender, y rápido. Vale. Ahora colocárselo. ¿Listo? Sí. Entonces vale, empecemos. ¡Eh! ¡Para! ¿Y si descansamos antes? Buena idea. Sin etanol no hay gloria. Cuidado con los... ¡Ah, hola! Eres el capitán del tren, ¿no? Mis padres siempre hablaban de algo llamado la resistencia. Quiero estar a la altura de eso. Te he visto llegar con Carmina. Kim nos ha dado un buen punto de partida. Con la gente adecuada y el espíritu adecuado, podremos lograr algo especial. Cada vez que levantaba un asentamiento en el oeste, me aseguraba de traer a los más indicados para el trabajo. Porque los especialistas son los que llevarán todo esto a otro nivel. Sin ellos, no podremos avanzar. Los especialistas que has traído se están portando estupendamente. Creo que podemos darle a Prosperity un buen empujón. ¿Sabes qué, Capi? Estoy orgulloso de ti. Te dejaré hacer los honores. Me alegra que vinierais. Los pies húmedos pueden matarte. Si se te pudre la sangre, ya puedes ir. Estoy dejando la piel en esto, pero merece.